Con más de 25 años de trayectoria y más de 40 álbumes en la industria musical del regional mexicano, han hecho de Duelo uno de los grupos exitosos en su género dentro de México y la Unión Americana. Originarios de Roma, Texas, encabezados por su vocalista, compositor y productor Oscar Iván Treviño, han sido reconocidos y nominados en diversas ocasiones en los Latin Grammy, Premios Juventud y Billboard. Actualmente se encuentran promocionando su reciente sencillo, La Última Batalla, el cual ya rebasa los 8 millones de reproducciones en YouTube. El pasado 20 de julio en el Teatro Orpheum, sus integrantes Oscar, Dimas, Pedro, Iván Manuel, David Andrés y José Paquito llenaron de mucha alegría con su presentación y pusieron a cantar y bailar a todos los asistentes, quienes disfrutaron al máximo del gran concierto. Platicamos con Oscar Iván sobre los inicios de la agrupación y sus próximos planes para Duelo. ¿Qué tal, amigos del Aviso Magazine? Es un gusto, enorme placer estar aquí el día de hoy con... con Oscar Iván del Grupo Duelo. Gran talento, gran artista. Gracias. Exitoso compositor de grandes música que has dado a la música regional y norteña. Grandes gracias. Éxitos. No, pues un placer. Gracias por tu tiempo, por estar aquí hasta el día de hoy. Y pues listo para cantar nuestra música aquí en Los Ángeles. Platícale a los amigos del Aviso Magazine, ¿desde cuándo inició Grupo Duelo? Bueno, nosotros empezamos el 2001 ya como profesionales, ¿verdad? Ya que sacamos nuestro primer disco, ya con una compañía disquera. Y fue cuando yo digo que fue el inicio de la carrera, pero la verdad que empezamos a aprender desde bien morros. Desde que tenía 12 años estoy haciendo música y bendito Dios, pues aquí estamos vigentes y presentes. Grandes éxitos como Olvídame Tú. Claro, Olvídame Tú, Sentimientos de Cartón. Te Compro. Te Compro, La Última Batalla, Soy Como No Soy, un chorro de rolas que bendito nos ha regalado al público, un minuto más. La inspiración te llega desde dónde, del corazón. ¿Cómo transmites ese mensaje a la gente con tus canciones? Bueno, para mí la música es como un desahogo, ¿verdad? Es sacar lo que uno trae adentro, unir el talento y la creatividad y hacer lo que a uno le nace. Y eso es la música de tu servidor Oscar Iván Treviño y el Grupo Duelo. Oscar, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sueños tiene Duelo por conseguir? Bueno, pues yo creo que lo más importante, yo te puedo decir que me siento un artista pleno. Definitivamente con el tiempo, la vida me ha enseñado a vivir un día a la vez. Si yo me llegara a retirar el día de hoy, yo me iría contento, pero honestamente, pues yo creo que lo más importante es seguir haciendo lo que a uno le gusta, lo que a uno le nace, y pues seguimos cosechando éxitos, seguimos haciendo lo que nos encanta, y agradecido con la vida y con Dios Padre por eso. Platícale a la gente sobre tu nuevo éxito. Claro, la nueva canción del Grupo Duelo se llama La Última Batalla. Gracias a toda nuestra gente que ha estado apoyando fuerte la canción por poner en los primeros lugares en México, Estados Unidos, el Duelo, La Última Batalla. La Última Batalla, pero el gran puerta de nuevos éxitos que vienen para Duelo. Sí, definitivamente vienen colaboraciones con artistas muy importantes, que vamos a estar presentando. Poco a poco vamos a ir destapando ahí nuestras cartas, ¿verdad? Pero vienen cosas muy bonitas, la verdad. Pues amigos de Los Ángeles, ¿dónde te pueden disfrutar las siguientes fechas, presentaciones? ¿Dónde serán? Bueno, este fin de semana pues estuvimos aquí en California, la próxima semana vamos para Indianápolis, vamos a estar en Colorado, en Denver, la próxima semana, y pues sigan nuestras redes sociales, que es el Grupo Duelo, y yo soy Oscar Iván Treviño, para que estén pendientes de lo que andamos haciendo. Vean el nuevo video, denle like, compártanlo, y difundan esta música de calidad del Grupo Duelo, con Oscar Iván Treviño. Muchas gracias. En el mes de agosto lanzarán su nuevo sencillo, Cala, y continuarán su exitosa gira por Estados Unidos. Amigos del Aviso Magazine, deja tus comentarios para Duelo en nuestro canal, suscríbete y además busca nuestra revista cada semana. Hasta la próxima. Para el Aviso Magazine, Maricruz Rodríguez.